Estamos trabajando por el arte y la cultura. Estamos trabajando por el emprendimiento. Estamos trabajando por el desarrollo. Estamos trabajando. Ahora sí que vamos, Glen Arroyo. Glen Arroyo, nuestro alcalde, te lo digo, sí señor. Hombre con esfuerzo que pone el pecho por el pailón y por toda la parroquia y los barrios del cantón. Ese hombre, nuestro alcalde, te lo digo, sí señor. Glen Arroyo. ¿Qué tal, amigos, seguidores de la página oficial de la Alcaldía del Cantón San Lorenzo? Estamos acá listos para darles a conocer a ustedes detalles sobre lo que es Los Barrios Cantan, un programa que se viene desarrollando sábado a sábado y que está bajo la coordinación de Juan Pablo Alarcón y Edith Valencia. Claro, por supuesto, con el apoyo de la Alcaldía de nuestro cantón, el abogado Glen Arroyo. Para ello, pues, nosotros vamos a este momento a invitarle a Juan Alarcón para que pueda darnos algún tipo de detalles. ¿Qué tal, Juan? Muy buenas tardes. Estamos en vivo y en directo para dar a conocer a la ciudadanía sanlorenseña sobre este gran proyecto que involucra a las familias y a los jóvenes principalmente en lo que es el arte musical, que es el arte pues que tú vienes compartiendo con todos los sanlorenseños y miembros de la provincia y el país. Juan Pablo, hay un programa, Los Barrios Cantan. ¿Cómo está esta situación hasta el momento? Ok, saludos para todos a través de este gran medio de comunicación. Vladimir, Los Barrios Cantan es un proyecto que estamos llevando a cabo junto a dos artistas más, a Eddie Valencia y a Johnny Eddie, dentro del Cantón San Lorenzo. ¿Cuál es el objetivo de Los Barrios Cantan? En primer lugar, buscar nuevos artistas, nuevas voces en el Cantón San Lorenzo, descubrir esos talentos escondidos y también pues generar mensajes de paz. Debido a la situación violenta que vivimos en San Lorenzo, creemos que la educación es el medio idóneo para poder erradicar la violencia de los hogares. Entonces, estamos llevando a cabo este programa con el ánimo de hacer como una campaña de mensajes de paz, ¿sí? Durante cada gala se va hablando mucho de la paz y todo eso, ¿no? Y a la vez, pues también, pues formar al artista en su integridad, formar a los artistas, porque yo creo que en San Lorenzo tienen mucho talento, hay mucha gente, pero están ahí como diamante en bruto, hay que irlos puliendo y brindar esa plataforma que hemos creído necesario hacerlo. Entonces, estamos con algunas personas que nos están apoyando, especialmente la Alcaldía del Cantón San Lorenzo, que se ha comprometido a poder apoyar este evento de la mejor manera. Bueno, Juan Pablo, ¿cuántos jóvenes iniciaron este proceso educativo, podemos decirlo, y cuántos jóvenes están hasta el momento? Sí, el evento al inicio, en el mes de julio, iniciamos con 50 casi, chicos, ¿no? 50. Y de los 50, en el mes de agosto se eliminó la mitad y quedaron 25. Ahorita ya quedan 19 porque ya se han eliminado algunos con la gala. Las siguientes audiciones, ¿cómo se estarán desarrollando y en dónde? Ya son las galas en vivo. Hemos tenido creído conveniente hacerlo en diferentes sectores del cantón, como te decía, porque queremos hermanar a la gente, unir a la gente, diferentes barrios. Ya hemos hecho la primera gala en el barrio San José, la segunda en el barrio Esmeralda, y ahorita tenemos la tercera gala, que es este sábado, la tenemos aquí en Marequende. En Marequende, ahí va a ser. Bueno, este sábado 6 de la tarde tenemos entendido, sí. ¿Valor de la entrada? No, es gratuita. Sería propicio, Juan Pablo, pues realizar la invitación a la ciudadanía para que también esté ahí, pues pendiente de cada uno de los detalles que brindan en este programa Los Barrios Cantan. Ok, nosotros estamos invitando a todos, siempre estamos invitando a todas las personas, a la familia del Cantón San Lorenzo, porque como te decía, el objetivo es esto, de esto también es generar mensajes de paz y nos interesa que esté la familia reunida en torno al escenario de Los Barrios Cantan. Entonces, nosotros invitamos, es un programa sano, hay mucha gente que ya se está conectando a este programa, están muy contentos. Nos han felicitado porque es un programa familiar, un programa muy bonito, no tiene mucha durabilidad durante su realización, cada gala dura máximo 2 horas y nosotros estamos pues invitándoles para que se unan cada día más y puedan seguirnos en los diferentes barrios donde vamos a estar compartiendo. Y también pues a todas esas personas que tienen negocios, que quieran auspiciar el evento, bienvenidos sean, porque ustedes saben que la logística de este evento, de estar cada fin de semana en un barrio, demanda dinero, demanda gastos y nosotros queremos auspiciantes. Con la condición de que podemos también llevar esa propaganda a través de los medios de comunicación en los cuales hacemos las transmisiones. La expectativa, Juan Pablo, está en que diciembre habrá sorpresa.
Claro que sí, mucha sorpresa, mucha sorpresa. En diciembre, el 18, se terminará el evento y yo creo que ahí habrá, va a ser una cosa maravillosa. Vamos a ver si dialogamos con Edith Valencia, también una de las personas que está dentro de este evento y pues como coordinadora también de cada uno de los detalles que se brindan allí. Edith pues está al tanto también de la parte educativa, de la parte de cómo el artista debe educar su voz para poder presentarse de una mejor manera con esa experiencia que usted tiene, Edith. Sí, mi Vladi, gracias por esta bella entrevista. Pues dentro de este proyecto soy parte de los mentores, ¿no? En el cual estamos todas las semanas de lunes a viernes realizando los ensayos en diferentes lugares que son auspiciantes. Sí, estamos realizando los ensayos y eso está ayudando a que todos los chicos estén cada día perfeccionándose en cuestiones de modulación de voz, sí, de acentos y un sinnúmero de situaciones dentro de lo que es el proceso del pentagrama musical. ¿Cuáles son las expectativas que tienen con los chicos que salgan ganadores, Edith? Pues claro, ese es uno de los objetivos porque siempre se les ha ya dicho a ellos y ellos están claros que ya todos son ganadores desde el momento que ellos iniciaron las inscripciones y postularon a este proyecto. Desde ya ellos ya son ganadores, ¿sí? Y que deben de sentirse pues con la conformidad de haber cumplido. Sabemos que dentro de este proyecto va a existir un ganador, pero ya todos se consideran ganadores, ¿sí? Y ese es el objetivo de proyectarlos a ellos, de hacerles conocer, de que ellos estén conscientes de que ya son ganadores. En todo este recorrido, ¿cuál ha sido la dificultad más grande que han encontrado? La cuestión de los tonos, ¿sí? De los tonos, de aprender a manejar su modulación de voz, ¿sí? Entonces, esa es una de las dificultades por las cuales ellos están con ese proceso de mejoras, ¿sí? En el estudio de música. Muchísimas gracias. Importante conocer todo este detalle que se realizan sábado a sábado en cada una de las audiciones que se hacen, las presentaciones que están realizándose en este programa Los Barrios Cantan. Por acá, Anaí, también vamos a escucharle con respecto a este programa que se desarrolla. Anaí, bueno, como joven artista sanlorenseña, que te estás formando también en esta carrera musical que han emprendido estos artistas ya con un poquito más de experiencia, ¿cómo te sientes al formar parte de esta familia de artistas? Primeramente, hola, ¿cómo están? Me siento muy bien porque nos están dando la oportunidad de desarrollar el talento que tenemos a cada uno de nosotros como compañeros y también para servir a nuestra sociedad, o sea, a nuestro pueblo San Lorenzo. La verdad me siento bendecida y muy alegre, muy feliz y también estando aquí en este centro, compartir con nuestros ancianos, es un gran orgullo, una gran alegría, la verdad, una satisfacción, no tengo más palabras y bueno, eso. La relación entre compañeros. La relación entre compañeros por ahora está muy buena, ¿para qué? Porque también estamos trabajando con grupos de parejas para presentarnos y ahí ir presentando más nuestro talento como amigos y bien, muy bien. Bueno, el mensaje que tú brindarías a tus compañeros, a tus amigos para que también formen parte de este programa. El mensaje que yo les daría es que si tenemos un sueño, una meta que alcanzar, no la dejemos, por más difícil que sea el camino, porque hay demasiados obstáculos, siempre se van a atravesar, pero somos nosotros mismos los que permitimos que se vayan perdiendo con la fe, con nuestra esperanza y con nuestra confianza mutua. Gracias. Muchísimas gracias, Anaí, gracias, y así pues ustedes están conociendo cada uno de los detalles que se brindan en esta plataforma de artistas, en donde se identifica y también se empieza a dar una dirección a cada uno de ellos para que profesionalmente puedan trabajar a futuro. Nosotros así estamos cerrando esta transmisión, amables seguidores de la página de la Alcaldía, indicando de que este sábado será el programa aquí en Marquende, en el Cantón San Lorenzo, donde usted puede conocer cada uno de los artistas en vivo y en directo. Cero costo de entrada y así estaría también dándole ánimo a estos artistas.
gracias a la Alcaldía del Cantón San Lorenzo, también por ese apoyo que le brinda a la Asociación de Artistas de nuestro cantón y también a lo que son el programa Los Barrios Cantan. Será hasta una próxima oportunidad. Hasta pronto. Estamos trabajando por el lado.